Con todos ustedes, el presentador más patalier de la televisión, Ernesto Sevilla. Gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias. Bienvenidos a Smonka. Este programa se lo quiero dedicar a Óscar Ladoire por haberse sabido de redescubrir constantemente, ya sea en sus grandes interpretaciones en cine, televisión o bailando en Mira quién habla, donde hemos visto lo bien que se mueve el tío para tener de su edad. También aprovecho para felicitar a Mira quién baile, ese gran programa que nos muestra esa faceta que no conocíamos de nuestro famoso favorito. Gracias. También quiero recibir con un fuerte aplauso a Onofre. Un aplauso para él. Aquí lo tenemos. Onofre, el único azafato de la televisión al que le jode que le pregunten por calles. Ay, sí, sí, es que la gente es muy estomagante. ¿Eh? Vas por la calle y viene alguien. ¡Y la callita, y la callita! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Todo lo que es saber? Anda y ves toda la mierda, ¿no? Esa gente me saca de quicio. Pero vamos a ver, ¿por qué te jode? ¿Porque te pregunten por calles o porque no las sabes? No, no, si yo las puedo saber o no saber. Pero que me jode la actitud esa. ¿Eh? De preguntar. Sí, esa actitud meliflua y blanda. ¿Y la callita? Yo tampoco sé muchas cosas y no ando por ahí jodiendo a la gente, vamos, digo yo. Sí, señor. Así me gusta. Claro. Una sí. Buena filosofía de vida. Claro que sí. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a tres idiotas de tomo y lomo. Muy bien. Los concursantes, aquí los tenemos. Bueno. Aquí los tenemos, sí, señor. Ajá. Daniel, en primer lugar. ¿Qué hay? Parece que se han bajado de la furgoneta surfera los tres, ¿eh? Me gusta a mí eso, el surf. ¿Te gusta el mundo del surf? Hombre, cuerpos desnudos al sol, ¿tú crees que me gusta o que no? ¡Pájaro! Bueno, Daniel, ¿a qué te digas tú? Pues trabajo en un banco de asesor personal. No sé si alguien quiere hablar conmigo, que ya lo sabe, está aquí dispuesto y yo le echo un cable. Muy bien. Y muy luego... bien. Pues nada, hago mucho deporte. Igual que tú, ¿no? Igual que yo, sí. Exactamente igual, pero ¿qué deporte? ¿Surf? ¿Snow? ¿Haces surf? ¿Qué es snow? ¿Snow? ¿Snor? Eso es sacudirse la saladina. Oh. Es un también deporte que está muy de moda. Me agrada. Hombre, ya sabía yo que me te agradaba. Agrada. Luego tenemos a Luis. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Tú has estado en Operación Triunfo? No. No sé, ¿me recuerdas a uno de ellos? ¿A qué te dedicas tú, Luis? Ahora mismo estudio el carnet de conducir. Ah, muy bien. Muy bien. Una hay cosa, que ser estudiante de todo. Es muy necesaria lo de manejar el automóvil. Sí, señor, sí, señor. Aunque tú conduces sin carnet, ¿o no? Eso es verdad. Eso por eso los puntos me los paso por el forro. Bueno, y Manuel. ¿Qué tal, pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿A qué te dedicas tú, Manuel? Pues yo soy arquitecto. Uy. Arquitecto, muy bien. Hemos tenido, bueno, estudiantes. Arquitectos no habíamos tenido todavía ninguno. ¿El hombre este que vino con su hija no era arquitecto? Era constructor. Ah, constructor. Mantuvimos relaciones por chat. Bueno, mandar un saludo desde aquí al constructor. Si no terminamos mal. ¿Sabes que seguimos siendo amigos? Y que me puedes llamar, pero no me atosigues. Que sabes que lo hemos dejado. No lo agobies, no agobies. No agobies a Onofre. Onofre es una vuela libre. Hombre, soy libre como las águilas. No me gustan las ataduras de ningún tipo. Bueno, pues con estos tres individuos y Onofre, vamos todos juntos a Cultura Basura. ¡Vamos, chaval! Bien, bien. Bueno, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas rápidas. Ay. Daniel, ¿a qué se dedica el personaje de Michelle Pfeiffer en la película Mentes Peligrosas? No, Daniel.
Rebote, Luis. Es profesora en un instituto, ¿no? Correcto, profesora, muy bien. Luis, ¿quién es el protagonista de la película Despedida de soltero? Sería de las primeras que haría este actor. Sí. Ni idea. Rebote para Manuel. Muy conocido. Tom Hanks. Correcto, Tom Hanks. Manuel, ¿de qué nacionalidad es la película El quinto elemento? Americana. No, no. Rebote, Daniel. Inglesa. No, Luis. Australiana. No, francesa. ¡Francesa! Oh. Es francesa. Los franceses también hacen cine y existen, ¿eh? De Luc Besson. Luc Besson, un tostón. Daniel, vamos a ver. ¿En qué serie de televisión se hizo popular la protagonista de Showgirls? En Salvados por la Campana. ¡Correcto! ¡Muy bien! Esa sí se la sabía, El pícaro. Showgirls sí que es una película buena, buena, buena. Buenísima. Buena, con buenos diálogos, con buenas escenas de baile. Fui al cine con... Estaba lleno de chavales con chándal. Muy bien. Luis, ¿cómo se llama el tipo que traiciona a Han Solo en El Imperio Contraataca? No, no lo sé. Rebote para Manuel. Obi-Wan. Obi-Wan era, no. Era de los Obi-Wan, ¿no? Era de los Obi-Wan. De toda la vida, claro. El de la máscara negra, ¿no? No, era negro pero sin máscara. Se llama... Lando Calrissian. ¿Lando Calrissian? Facilísima, facilísima. El negrete del bigote que luego ya se arrepiente. Manuel, ¿cómo se llama el disco que el rapero Tupac ha editado este año? Hasn. ¿Y el primer single cuál es? Recknight. No. No. ¿Daniel? No tengo ni idea. Luis, no. Tupac murió en 1996. Oh. Era una pregunta trampa. Daniel, ¿qué eran en realidad los visitantes de la serie V? Ratas. ¿No? ¿No eran ratas? Extraterrestres. Extraterrestres. Quiere decir que eran roñosos. Nunca pagaban, ¿no? Que no le gustaba pagar las copas. Ratas. Pero no, 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 no exactamente, Luis. Lagartos. Correcto, lagartos. La Daniela hace gestos como que es lo mismo, dice. Ratas que lagartos, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es daltónico de animales. Luis, ¿con qué se cubre la cara el protagonista de Darkman? Dark con... Como una sábana, no sé. No lo sé. Una sábana. Iba pegando susto. Que era un fantasma cutre. Una sábana. No. Rebote para Manuel. Darkman. Con una máscara. No. No. Daniel, a ver si acertáis con... Con una bolsa. Oye, no, pero... Bueno, cuando iban a autobús, sí, cuando iban a autobús, sí. No la he visto. A lo mejor si iban a autobús, sí, se la tapaba con una bolsa. ¡Con vendas! ¡Oh! A ver, a ver. Manuel, esta pregunta es para ti. ¿En qué grupo tocaba Ray Davies? Un grupo muy bueno. Así de... ¡Tiempo! Daniel, Ray Davies. ¿Qué grupo? No. Luis. ¿Nirvana? No, era The Kings. ¡Oh! ¡The Kings! Bueno, ¿vemos el recuento? Vamos allá. Vamos a ver el recuento. Daniel, un punto. Luis, dos puntos. Y Manuel, otro punto. Esto quiere decir que Daniel y Manuel... ¡A la zona de objetivos! Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a dar los tartazos aquí a Manuel y a Daniel. Manuel y Daniel. Muy bien. Habéis venido a esto, ¿no? Claro. Se nota, se nota. Se nota que veníais a por ellos.
ellos mismos han sugerido que les gustaría darlo y recibirlo a la vez, lo que hemos denominado aquí el tartazo John Boo o tartazo cruzado. Me parece perfecto. Me parece muy bien. Entonces, se pone enfrente, vamos un momento a crear ambiente, no los clases vale, todavía. Yo me voy a ir a otra. No sé dónde irme. Un, dos, tres, ¿no? Eso sí, un, dos, tres, pero espérate, que creamos ambiente. A ver, vamos allá, a la de tres. Venga. Una, venga, venga. Dos y tres. ¡Y tres! Vaya pedazo de tartazos se acaban de pegar aquí, que me han matado hasta bien impresionante. Tartazo muy bien. Cósmico, diría ya. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos... supersónico, tartazo supersónico. Vamos a ver la repetición de los tartazos. Fíjate con qué fuerza. Lo han desintegrado, el merengue. Bonitos tartazos. Vamos a nuestra siguiente sección, que es el test en turno. Let's go. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi primo está ahí, pero es porque le voy a preguntar una cosa. Dime. Primo, ¿a qué colectivo profesional pertenecemos nosotros en Hacienda? ¿Otra vez? Sí. Pues ya te lo he dicho muchas veces. Dímelo otra vez. Al de artistas, toreros y caricatos. ¿Tú eres caricato? Joder, que sí. ¿Me lo puede mostrar una vez más? Sí soy. ¿Tú también? Julián, por cierto, ¿llevas ahí algo en el hombro? ¿Aquí? No, en el otro, en el otro. Bueno, vamos a empezar. Daniel, ¿cuál de estas películas de ciencia ficción dio lugar a una serie de televisión? ¿El sol del membrillo, Solaris, Fantasmas de Marte o La fuga de Logan? La tercera. Fantasmas de Marte. ¡No! ¡Era La fuga de Logan! No, 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 no. No, no, no. Te has equivocado. Me has dicho la tercera. Sí, ¿no? He dicho El sol del membrillo, Solaris, Fantasmas de Marte y La fuga de Logan. Claro, oye, ¿cuántas una, dos, ¿cuántas y tres? Más dado? Ah, más es que pensaba que una... Bueno, da igual, vale, vale. Pensaba que una entera, pero bueno, vale, vale. El tartazo te ha afectado. Luis, te toca. ¿Cómo viajan de un lugar a otro los nativos del planeta Dune? ¿En naves, sobre un gusano gigante, a dedo o caminan? En nave, ¿no? No, sobre un gusano gigante. Manuel, ¿cómo se llama el personaje de Dick Benedict en la serie de televisión Galáctica? ¿Starbuck, Paco, Adama o Apolo? Apolo. No, Starbuck. Daniel, a ver, ¿qué lleva Bruce Springsteen en el bolsillo del pantalón en la portada del disco Born in the USA? ¿Un periódico doblado, una armónica, un pañuelo o un condón? Un pañuelo. ¡Correcto, un pañuelo! Muy bien. Lo sabía, ¿eh? Luis, sí. ¿Dónde conoció Elvis a Priscila, su futura mujer? ¿En una fiesta, en la mili, era una fan o en un chat? Era una fan. ¿En la mili? En la mili. Lo siento, Luis. Manuel, ¿en qué película de ciencia ficción tiene un papel Joey de la serie de televisión Friends? ¿Perdidos en el espacio, Héroes fuera de órbita, Star Trek 6 o El Pico 2? Perdidos en el espacio. Correcto, Perdidos en el espacio. Vamos. Daniel, te toca a ti. En la película King Kong contra Godzilla, ¿quién ganaba? ¿Hay un empate? ¿Godzilla, King Kong o Carmele Marchante? No, no, en la película King Kong contra Godzilla. No hay eso. No, no, ni empate ni nada. No hay película. No hay peli. Sí hay película, sí. King Kong contra Godzilla. Era japonesa. Venga, no. En serio. Y ganaba King Kong, Daniel. Ganaba King Kong. A ver, Luis. ¿Qué instrumento tocaba Miles Davis?
piano, saxo, botella de anís o trompeta. El piano. La trompeta, Luis. Mierda. La trompeta. Manuel, ¿qué actor experto en artes marciales protagoniza la película El Único? ¿Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung o Polly Díaz? Ese gran actor. Jackie Chan. No, Jet Li. Joder. Daniel, ¿qué aspecto tienen los alienígenas de la película Starship Troopers? ¿Insecto, araña, gusano o son como Gabino Diego? Insecto. Correcto, insecto, muy bien. Muy bien. Luis, a ver, en la película la invasión de los ultracuerpos, ¿qué tenías que hacer para no ser capturado por los aliens? ¿No ver la tele? Pedirlo, por favor. ¿No beber agua o no dormir? No ver la tele. No, era no dormir. No tiene nada que ver. Manuel, ¿cuál de estos es un disco de AC/DC? ¿Agitar antes de usar? ¿Jailbreak? ¿Rock and Roll Lies o Power Age? Rock and Roll Lies. No, Power Age. Esta duda sabe. Bueno, ya hemos terminado con esta ronda de preguntas. Veamos el recuento del test en turno. Daniel, 2 puntos. Luis, 0 puntos. Y Manu, 1 punto. Manuel, 1 punto. Bueno, Luis, te toca. Es tu turno. Un dato que voy a dar sobre ad hoc sobre una pregunta que habéis hecho. Venga. De Godzilla. ¿Sabes quién hizo el grito de Godzilla? ¿Y la música? Akira Ifukube. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué lo sabes? Porque lo conocí en el país del sol naciente. Virgen Santa. ¿Tuviste una affair? Tuve una affair con Akira Ifukube. Pero ya sabes cómo son los japoneses. ¿Tú sabes cómo lo hacen? Pues no tengo el gusto. Pues llegan, se posan y se van. Como un conejo. Luego van otra vez, otro poquito y se van. Madre mía. O sea, hacen el amor a poquitos. A poquitos. Son muy cuidadosos. Lo tienen todo pequeñico. Es otra cultura. Otra mentalidad. O sea, que no notabas nada. Es otra cultura. Perfecto, vamos a nuestra siguiente sección, que son las películas. ¡Let's go! Gracias, muchas gracias. Bueno, las películas. Maravillosa sección en la que nuestros concursantes dan rienda suelta a su expresión corporal. ¡Correcto! Aquí tienes 3 opciones para elegir, querido Daniel. Esta, a ver, ¿cuál es? ¡Ay! Esta película es muy buena. Vamos para allá. Venga. Ya, venga, Daniel. Haces ahí, ¿cuánto? En ese puntito. 30 segundos. Pienso que vas a hacer. Tu tiempo empieza ya. Venga. ¿Veis? Mira. Un pájaro. No. Vuela. Tiene... Alas. Sí. Ángel. Ángel. Muchos ángeles. Sí, y ya con eso ya más o menos... Ángeles del infierno. No. Es el... como unas, ¿no? ¿Qué es lo que están ahí? Ángeles. Y ellos llevan su vida. Joder, vida. No la sé. No caigo, están... tío. Es... No sé qué. De ángeles. Me he quedado en blanco. Ay, Ciudad de Ángeles. Ciudad de Ángeles. Que no sabía decir ciudad. Muy bien, Daniel, pero yo esa película no la he visto. Nicolas Cage y Meg Ryan, que no sabes si es guapa o fea, Meg Ryan ya. Porque parece, a veces aparece así, pues sí visto, y a veces sí. Parece un gorrino cabreado. ¡Ay, vamos para allá! Que es una copia de... Si no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Esta te gusta a ti más, ¿eh? Ay, Rubiales, venga ahí. Esta... A ver. Yo creo que la va a acertar, venga. Nicolas Cage, ¿tú crees que lleva pliquito de pelo o no? No, es un trozo de moqueta que se le quedó ahí, con una que se tropezó. Venga. Tu tiempo empieza ya. ¿Es? El dedo meñique. No. Pequeño. No. Una mujer pequeña. No. Delgada. Sí. La delgada línea roja. ¡Correcto! Muy bien, Luis. Es
Estará, has tenido suerte porque esta es de las que le gustan a Ernesto. Yeah. De acción, aunque luego es muy cagarrias y le da miedo. Perdona, Alfred, pero esta así de acción. ¿No es de acción? No es mucho de acción. No es de acción, que quieren matar al presidente, acción. Que sale Clint Eastwood, acción. Pero esa no es, esa es en el punto de mira. Son todas iguales. Venga, vamos. Sí, que de película. ¡Ay! Qué tontico que es. Venga, ¿te acuerdas cuál es? Manuel, venga. Manuel, tu tiempo empieza ya. A ver. Ah, está haciendo una escena mítica. Ah, ponte en tu sitio, que ya sé cuál es. ¿Cuál? Top Secret. ¡Correcto! Top Secret. Estaba haciendo la escena mítica en la que los bailarines bailan, eso, la bailarina sí. Bailan encima de los miembros. Esta sí que te gusta a ti, que es de tontunas y juminas. Esta sí, me reí mucho con esta. Esta de risotas y todo eso ahí. ¿Es para avergonzarse o qué? ¿Qué es para avergonzar? A mí me gusta también. ¿Por qué hablas así ahora? Ah, yo qué sé, tengo registros. Bueno. Vamos a hacer el recuento. Daniel, 0 puntos. Lo siento, Daniel. Luis, 3 puntos. Y Manuel, 3 puntos. Daniel, te tienes que meter un polvorón en la boca y cantar a esa cámara. Una canción que a ti de infantil que te recuerde. Una canción infantil. A tu niñez. Venga. La cámara es la 3, donde está ese muchacho bien parecido. Esa. Cari Lavao. Estoy pensando en la canción. Venga. ¿Cuál? Puedes infantil o la que quieras. Venga, a ver, por la de cara. A ver, venga, a ver. Es que es un cachondo. Venga, ahí va, venga. Oh my God, man. ¿Cómo es? Oh my. En un país multicolorado. Ah, bueno. Bueno, pues vamos ya al recuento final. ¡Vamos, chaval! Aquí lo tenemos, el recuento final. Daniel, 3 puntos. Luis, 5 puntos. Y Manuel, 5 puntos. Esto quiere decir que Luis y Manuel han empatado. Entonces, tienen que escoger entre estas cajas. Una es naranja, la otra es azul. Las dos tienen premios, pero digamos que un premio es ligeramente mejor que el otro. Solo ligeramente. Bien, ¿quién es mayor de los dos? Manuel. Yo. Pues entonces elige el mayor. Venga, venga, Manuel. Elige una naranjica o azulita. Venga. Naranjica. Mira para la naranjica. Aquí está la naranjica y aquí está la azulita. Esperas un momento, la abrís a la vez, que así es más emocionante. Venga, venga. A abrir la caja a la vez. Venga. Ahí va. ¡Ay, Dios! Sacar el regalo y mostrarlo, por favor, para que las cámaras lo vean. A Luis le ha tocado el MP3. ¡Ya, Manuel! ¡La caca! La caca de broma. Enhorabuena, Manuel. Lo Gracias. Siento, Luis. No pasa nada. Qué pena. Pero bueno. Porque a Manuel le ha tocado la caca de coña, que es una cosa bonita, bonita. Hombre, de los artículos de broma, los que mejor me están conseguidos. Siempre tienes que decir esa mierda y no la vuelvas a decir. Todas las veces que salga lo voy a decir. ¡Ay, no me pegues más, Ernesto! ¡No me pegues otra vez, por favor! Pero si no te he pegado nunca. ¡No! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien de que me pegues! ¡Mira, Luis! ¡Me quiere pegar como hace siempre! Mira, mira, está manipulando. ¡No! Es que te has pasado, ¿eh? Está manipulando a la gente. ¡Sí, están todos conmigo! Durante todo el programa te has estado manipulando. No, mira, si se está riendo. Yo estoy... Bueno, tengo trauma. Ay, por Dios. Bueno, venga, chicos. Vamos a cantar aquí. Todos. ¿Qué demonios? Vamos venga. A cantar. Venga. Esto es una simulación, ¿no? Claro. ¿Qué es simulación? Esto no. Ponos bueno, aquí, así en fila a mí. ¿Aquí? Chicos, voy a daros un consejo a los telespectadores de Smonka. A ver. A ver si te gusta el consejo de hoy. Venga. Ante una catástrofe nuclear, ajá. Por ejemplo, una bomba nuclear. O algo nuclear. Algo nuclear. Accidente nuclear. ¿Sabes que pasa el tiempo y no puedes salir a la calle? No, claro. Tienes que estar bajo tierra. Tienes que estar así, underground. Underground. Ajá. Pero si sales ajá. Con ropa de pana,
No pasa nada. ¿Y de color oscuro? ¿Qué pasa? No pasa nada. Está bien. Está bien. Ajá. Bueno, es saberlo. Repele la... La pagana repele. Repele. Fíjate. Y es muy ponible, además. Y es muy ponible. Madre mía, qué... Bien, esto es todo. Venga, chicos, a cantar. A cantar. Venga. La barbacoa, la barbacoa, cómo me gusta. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, cómo me gusta. La barbacoa. La salchicha a la brasa y el de Jack Mandan.